Bueno, esta mañanera que acabamos de escuchar pertenece a la música tradicional asturiana, la cual el folclore asturiano siempre estuvo vinculado a la relación del pueblo. El pueblo bailaba y ejecutaba música como modo de manifestación social, como lo hace hoy día cualquier persona. Y bueno, la gente iba al baile a cortejar, a buscar pareja, a divertirse. Con lo que estuvimos interpretando esta muñeira es con la gaita asturiana. Es una gaita asturiana contemporánea y en este momento lo que tengo en mis manos es la gaita asturiana de Don Lobato, quien fuese el único gaitero durante mucho tiempo en Paraná. Él, con esta gaita se fundó el Centro Asturiano de Paraná, así que bueno, es no solo una reliquia, sino que es algo simbólico y muy, muy significativo para todos nosotros. Y la gaita se compone de un fuelle sobre el cual se infla a través del soplete, un roncón que hace una nota pedal contante, y un puntero que no dista mucho en sus agujeros de una flauta y a través de la cual se ejecuta la melodía. Ese sería el funcionamiento elemental del instrumento, que lo que consta es de estar sincronizando entre soplar y apretar el fuelle.